Estuvimos viendo el estado del tiempo para que usted se mantenga bien organizadita con todo lo que se tiene que hoy es el día. ¿Qué es porque te da risa? Hoy es el día. Hoy es el día de nosotros conectar con ustedes y compartir muchas informaciones para que se mantengan bien informados. Vamos a arrancar de una vez con una que es bastante preocupante, y es que la alarma de incremento de mortalidad por maternidad ha aumentado, y eso realmente es bastante preocupante. El movimiento por las tres causales alertó sobre el alarmante incremento de la mortalidad materna en el país, alcanzando cerca de un 40%. Esto fue solamente en los primeros 4 meses del año. Advirtió que un código penal que no incluya las tres causales no puede llamarse revolucionario y mucho menos moderno, por lo que llamó a toda la ciudadanía a sumarse a la marcha por la vida y dignidad de las niñas y mujeres este próximo domingo 23 de mayo. Ahí está la información. Realmente yo creo que no solamente con las tres causales, sino también el sistema de salud debe prepararse para esta tasa de mortalidad tan grande. Realmente es bastante preocupante, y de hecho por eso yo entiendo que hay tantas mujeres también, muchas veces chicos, que optan por salir a dar a luz fuera de República Dominicana, porque ciertamente muchas veces no tenemos los equipos para prevenir ciertas causas que pudieran venir en el futuro con los niños. Bueno, partiendo de eso, el que tiene para pagar e irse fuera, yo creo que puede pagar una buena clínica acá. Hablando de la tasa de mortalidad, yo creo que más bien el sistema público sí debe seguir avanzando en la parte tecnológica, pero realmente si somos justos, el país tiene uno de los sistemas de salud privados, más exquisitos de toda la zona, incluso médicos muy, muy preparados que también sirven en el servicio público. Pero en el caso del embarazo, yo creo que las chicas que escribieron esta nota también se enfocan en esto de las tres causales. Exacto, de el riesgo que corren algunas mujeres en algún tipo de embarazo. Pero tú sabes también que falta mucho más tecnología. Aparte de los médicos también. Que no quieras tú caer para que tú veas que aquí hay de todo. Bueno, sí, te lo digo. Pero como dicen ustedes, en este país, o sea, hay una medicina tan avanzada como en muchos lugares, más avanzados que nosotros. O sea, aquí en Santiago hay clínicas extraordinarias. Si te vas a la capital, hay cosas, oye, fuera de lugar, robóticas, de la que tú quieras. En cuanto a maternidad y todo. Yo lo que sí entiendo es que el sistema público sí debe seguir apurando en eso. O sea, el sistema público sí, pero el sistema privado de este país de medicina, mamacita. Totalmente de acuerdo. Oye, creo que increíble. El sector público es quien tiene que reforzar todo esto para que haya esa tasa de mortalidad, pues, baje, que es lo que necesitamos. Pero continuando con buena información, justamente, pues nos vamos al mundo de las redes sociales. Usted que hace mucho TikTok, Kimberly, no es mucha, pero esto no lo concierne usted tanto. También. No nos concierne tanto, porque justamente en Estados Unidos se está por emitir una ley donde se prohíbe usar TikTok en teléfonos del gobierno. ¿Qué? Así como usted lo escucha, el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado de Estados Unidos aprobó por unanimidad un proyecto de ley para prohibir el uso de la popular aplicación china TikTok en los teléfonos y otros dispositivos propiedad del gobierno estadounidense. La medida, impulsada por los republicanos, pero que cuenta también con el apoyo demócrata, sigue el argumento defendido por la anterior administración de Donald Trump del 2017 al 2021 de que TikTok constituye una potencial amenaza a la privacidad personal de los estadounidenses y a los intereses de seguridad nacional. Así que mucho cuidadito para los que pertenecen al gabinete del gobierno de Estados Unidos. Justamente, pues, se acaba de emitir esta ley donde se les prohíbe utilizar en sus teléfonos celulares esta aplicación de TikTok. Bueno, y esto viene desde la administración Trump. Recuerda que había ese encontronazo, y parece que la administración Biden entiende lo mismo. Bueno, chicos, ¿usted juega? ¿Juego qué? ¿Números? ¿Son números? No. ¿Usted juega? No. Sí, usted no tiene un número abonado, no, nada no de eso. No, no tengo nada, ni ando con rifita ni nada. ¿Y usted? Yo no, no, no. Yo no. Me cuesta mucho ganarme mi dinero para estarlo jugando después. Bueno, señores, la Lotería Nacional suspende al personal del salón de sorteos y va a denunciar a la presentadora y al no vidente. La Lotería Nacional anunció ayer que fue suspendido y puesto a disposición de las autoridades para ser investigado todo el personal que pertenece al salón de sorteos, debido a lo ocurrido en la rifa del pasado 1 de mayo, durante el cual alegadamente fue cometido un fraude con los bolos ganadores.
De igual modo, la entidad dijo que iniciará un proceso de denuncia contra los dos primeros actos involucrados en el hecho. Se trata de la presentadora y el no vidente. En un comunicado, el administrador general de la entidad, Luis Michel Dicent, explicó que en lo adelante el caso queda en la jurisprudencia de la Procuraduría Nacional General de la República, perdón, por lo que cualquier información que se requiera debe canalizarse a través de ella, es decir, que nadie vaya a preguntar a la lotería. Ahora, qué belleza, para no decir otra palabra. Ajá, la presentadora y el no vidente. Sí, ellos dos armaron todo esto de tantos millones de pesos y tantas quiebras de bancas ese día. Ahí hay muchas personas detrás. Mucho dinero. Buenos días, señora. Estuvo feo, sí, estuvo feo. Buenos días. Y vamos a tener contra tu mago que le enseñe cómo. Perdona, buenos días. Escuché que hablaron de números. Sí. Ay, sí. ¿Usted es rifa? No, yo tengo ahora un consorcio de bancas donde sí damos los números seguros. Sin mafia y sin ningún truqueo. Se llama The Mafi Lottery. ¿Cómo? En Calle Hondo. Ay, pero Dios, eso te lo digo después de la pausa. Sí, ¿qué número? Mire, vamos a asociar. No, después de la pausa. Mire, que no sea el 13. No, no, no. Ahorita vamos a una pausa, por favor. Sí, el 13. Es el 12, mire, yo...